Tenemos que agarrar el vuelo, dígame. Platícanos un poquito qué estás haciendo acá en México, el trabajo, proyectos, lo que alcancemos de aquí a que te vayas. Terminamos la gira ya en México, nos han tratado muy bien, ha sido una gira increíble. Oye, la experiencia, lo que te llevas de México, lo que más disfrutas una vez que estás acá. Yo siempre vuelvo a México, enseguida estaremos de vuelta. Oye, la comida... La... Perdónenme, tenemos... Oye, nada. Gracias. Disculpen, chicos, disculpen, nos tenemos que ir. Lo que más te gusta de las mexicanas. Es un placer estar aquí. Chicos, no, tranquilo. Gracias. Muy pronto. Gracias. Se venían siguiéndolo, ¿cómo se enteraron? Estuvimos aquí desde la mañana esperando. Felices de verlo. Emocionada, ¿qué representa para ti verlo? Es mi ídolo, es mi ídolo. Oye, qué gusto volver a ver a Pituca y Petaca y que estén tan contentas, la verdad. Son las fans de Bumburi. Ah, no era Pituca y Petaca. No era. Pero a ver, esas muchachas, ¿cómo se enteraron que Bumburi llegaba? Porque se iba? Fueron por al concierto. Por una razón muy simple, Pero porque andan con una lupa. Claro, siguiendo los pasos. Claro, por supuesto. Dios. A Daniel.